Hoy quiero contarle otra historia muy diferente. Una historia que hace honor al título de esta serie, Planeta Encantado. Una historia que discurre en dos escenarios tan distintos como distantes. Pero empecemos por el principio. Sígame. Lo que quiero mostrarle no le dejará indiferente. Supe de este nuevo misterio hace muchos años. Y como otros, quedó dormido en mis archivos hasta que el destino dio la orden. Hoy por fin ha llegado el momento. Nuestro objetivo en esta primera parte de la historia fue la bella y escondida Sierra de Ameca, en las proximidades de Agualulco de Mercado, un apacible y sencillo pueblo minero del estado mexicano de Jalisco. Desde allí, desde Agualulco, lo abrupto del terreno y el atormentado perfil de los caminos nos obligó a ascender en caballerías. En total, 4 horas de fatigosa marcha por valles y cañadas hasta alcanzar una altitud de 2.100 metros. Pero el esfuerzo mereció la pena. Aquí el primer enigma, casi un millar de esferas de piedra distribuido en las faldas de los cerros de Agua Blanca y Piedra Bola. 1.000 esferas de arenisca y basalto finamente pulidas y con diámetros que oscilan entre 1 y 5 metros. Esferas de hasta 20 toneladas que nadie sabe cómo han llegado hasta aquí. Muchas se presentan semienterradas o escondidas entre los apretados bosques de pinos y encinas. Bosques solitarios a 9 kilómetros de Agualulco, en los que gobiernan el puma, la serpiente de cascabel y el silencio. Evidentemente, el hecho de aparecer enterradas o semienterradas concede a estas esferas una notable antigüedad. Sin embargo,
no disponemos de vestigio alguno que pueda esclarecer su origen. Las leyendas y restos arqueológicos de la cultura Teuchitlán, que habitó esta región hace 4.000 años, no aportan datos específicos sobre los hipotéticos constructores o la finalidad de las mismas. Los siguientes asentamientos humanos, entre los que destaca el pueblo Kazkán, tampoco arrojan un mínimo de luz respecto a estas gigantescas esferas. Solo el nombre náhuatl de la primitiva cultura que habitó estos parajes, Teuchitlán o lugar de dioses, podría guardar alguna relación con estas obras gigantescas, más propias de dioses y titanes que de hombres. Pero obviamente esto solo es una suposición. Durante la conquista, ninguno de los españoles hace mención de estas asombrosas y desconcertantes bolas, como las llaman los nativos. En 1524, el poblado de Agualulco fue conquistado por Cortés de San Buenaventura. Pero las esferas no aparecen en las crónicas. Y aunque resulte extraño, tampoco Cristóbal de Oñate se refiere a ellas cuando en 1547 descubre las ricas minas de hierro, oro y plata de esta región. ¿Cómo llegaron estas inmensas moles hasta lo alto de las laderas a 1.400 y 2.000 metros de altitud? Durante siglos, como digo, las esferas de Agualulco han permanecido prácticamente ignoradas. Solo los nativos sabían de su existencia. Hasta que en 1967 el norteamericano Robert Gordon, director de la mina denominada Piedra Bola, fue informado de la existencia de otras esferas similares a la que existe junto a la boca de la antigua mina de plata y que justamente dio nombre al yacimiento. Gordon, intrigado, acudió al paraje señalado por los nativos y efectivamente, a cosa de 2 kilómetros de la mina, descubrió otras 5 gigantescas y perfectas esferas de piedra. El hallazgo de Gordon fue el principio de una larga cadena de nuevos descubrimientos. El norteamericano envió unas fotografías de las esferas al arqueólogo Matthew Stirling y en diciembre de ese mismo año de 1967 se iniciaron las primeras excavaciones oficiales. Stirling llegó a desenterrar otras 17 grandes esferas, una de ellas de 3.35 metros de diámetro. El resto de 1.80 metros. Y al igual que sucediera con Gordon, Stirling quedó desconcertado. La mayor parte de las bolas presentaba un pulido minucioso e impecable, con un peso aproximado de 10 toneladas por unidad. Aquello no parecía casual. ¿Por qué el mismo diámetro? ¿Cómo se explica la perfecta esfericidad? Y lo más intrigante, ¿cómo transportaron la esfera de 3 metros y casi 20 toneladas de peso hasta la cumbre de la montaña? Tras estos hallazgos, el misterio de las esferas de la Sierra de Ameca se enredó mucho más. El lugar aparentemente jamás fue habitado.
No se hallaron restos de cerámica ni tampoco utensilios que indicaran la existencia de asentamientos humanos. Por otra parte, la depurada técnica que hubiera demandado la elaboración de estas esferas y el no menos complejo transporte de las mismas hasta lo alto de cimas y laderas hizo sospechar a estos primeros científicos que se encontraban frente a un capricho de la naturaleza. El razonamiento era comprensible, pero ¿estaban en lo cierto? 3 meses después de los descubrimientos de Stirling, en marzo de 1968, otra expedición científica se acercó a estos parajes. La integraban miembros del Instituto Smithsoniano, de la National Geographic y de la Inspección Geológica Norteamericana. Y al frente como director, el geólogo Robert Smith, también estadounidense. Tras examinar las bolas, la conclusión de Smith dejó perplejos a propios y extraños. Las esferas mexicanas, aseguró el geólogo norteamericano, están formadas por un cristal volcánico llamado obsidiana. Surgieron hace 40 millones de años como consecuencia de una gigantesca avalancha volcánica. La Sierra de Ameca fue materialmente enterrada en ceniza y allí, en el fondo de esos depósitos, aparecieron las esferas. Según Smith, a temperaturas que oscilaron entre 540 y 760 grados Celsius, esas cenizas se fundieron, cristalizando por enfriamiento y progresando en frentes esféricos. Después, la erosión eliminó el gran colchón de cenizas y las esferas quedaron libres. Y digo que el veredicto del geólogo norteamericano dejó perplejos a propios y extraños porque sencillamente no resolvía la totalidad del misterio. Para empezar, de las casi 1000 esferas que pueden contemplarse en la Sierra de Ameca, la casi totalidad está formada por arenisca, un material que nada tiene que ver con los volcanes. Solo un pequeño porcentaje está integrado por basalto. En cuanto a la obsidiana, ni rastro. ¿Qué ocurrió con estas moles? ¿También se formaron en el interior de la ceniza y en sucesivos frentes esféricos? Para la mayoría de los expertos en petrología, esta posibilidad es altamente dudosa. En cuanto al hecho incuestionable de la similitud en los diámetros de muchas de estas bolas, 1.80 metros, el señor Smith naturalmente guardó silencio. Ningún científico serio admite hoy que esta casualidad sea obra de la naturaleza. ¿O no fue una casualidad? A esta versión supuestamente científica se sumó después otra explicación aportada por algunos vulcanólogos. Para estos, las esferas de Agualulco tienen un origen muy distinto al propiciado por Smith. No serían otra cosa que tobas o piedras volcánicas expulsadas entre gases, fuego, columnas de lava y otros materiales piroclásticos. Estas bombas volcánicas, dicen, adoptaron la forma esférica en ese violento proceso de expulsión, redondeándose en el aire. Estas bombas volcánicas no son exactamente esféricas, y es lógico y natural. Pretender que estos materiales, expulsados de los volcanes, se vuelvan esféricos al contacto con el aire, es una afirmación arriesgada. ¿Qué tiene esto que ver con la belleza, con la perfección y con el gigantismo de las esferas de México?
Las tobas volcánicas, además, son rocas ligeras de consistencia porosa y formadas por la acumulación de cenizas y otros elementos volcánicos muy pequeños. ¿Qué tiene esto que ver con las masas pétreas de 10 y 20 toneladas de la Sierra de Ameca? Incluso aceptando la remota posibilidad de que estas bombas volcánicas se vuelvan esféricas al contacto con el aire, ¿en qué cabeza cabe que puedan conservar la esfericidad al chocar con un manto de lava o de ceniza? Definitivamente las explicaciones de geólogos y vulcanólogos no son consistentes. Algo falla. El supuesto origen natural de las bolas aparece drásticamente enfrentado con la naturaleza de las mismas, con las dimensiones y, sobre todo, con la milimétrica perfección del pulido. Pero hay más. Si echamos un vistazo a la nación mexicana, observaremos que se trata de un país eminentemente volcánico. En estos momentos, según el Catálogo Mundial de Volcanes Activos, México reúne un total de 14 con la calificación de peligrosos. Pues bien, si las esferas de Agualulco fueran el resultado de los fenómenos eruptivos ya mencionados, ¿por qué aparecen únicamente en este lugar del estado de Jalisco? Solo en el llamado eje volcánico mexicano, con una longitud aproximada de 1000 kilómetros, se contabilizan miles de volcanes apagados. Lo lógico es que este tipo de bolas se encontrara repartido en numerosos puntos de dicho eje. Pero no es así. Esta increíble acumulación de casi 1000 esferas solo se da en la referida Sierra de Ameca. Algunos vulcanólogos pretenden justificar la existencia de las esferas por las erupciones acaecidas en la Edad Media. Y señalan a 3 volcanes como responsables directos: el Ceboruco en el estado de Nayarit, el Volcán de Fuego y su vecino el Nevado, ambos en las proximidades de la ciudad de Colima. El Ceboruco en efecto entró en erupción en 1542 y 1567. En cuanto a los de Colima, del Nevado se sabe que entró en actividad en 1560. Pero los ardientes flujos no fueron más allá de los 10 kilómetros. Si tenemos en cuenta que Agualulco y la Sierra de Ameca se encuentran a 100 kilómetros del Ceboruco y a 140 de Colima, la pretensión de los vulcanólogos no se sostiene. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted. Después de recorrer la Sierra de Ameca y contemplar estas esferas, cuesta trabajo imaginar que semejantes moles son un capricho de la naturaleza. La periodista mexicana Virginia Sendel escribe, y con razón: son demasiado perfectas, demasiado bellas. Los científicos, una vez más, han intentado descafeinar la realidad, pero la historia no ha terminado. Sígame, estoy seguro que lo que queda por ver le sorprenderá de nuevo. Nuestro segundo escenario se encuentra a casi 3.000 kilómetros, en lo más profundo de la selva de Costa Rica.
Parece mágico, pero aquí en plena jungla, al sur de Costa Rica, nos aguarda una segunda parte del oscuro enigma de las esferas de piedra. Una segunda parte que definitivamente arruina todas las explicaciones de la ciencia. Una segunda parte que eleva el misterio a su máxima expresión. Nuestro primer objetivo exige cruzar buena parte del delta del Dikis y la enmarañada y peligrosa jungla por la que discurre el río Sierpe. Una jungla pantanosa, infectada de caimanes, serpientes y, lo que es peor, de mortíferas nubes de mosquitos. Afortunadamente, la jornada transcurre sin incidentes de gravedad y con los últimos rayos del sol alcanzamos al fin el gran secreto de Palmar Sur. Decenas de esferas de piedra prácticamente gemelas a las de Agualulco. Esferas igualmente perfectas. Al aire libre o semienterradas en cientos de kilómetros cuadrados. Esferas de un pulido exquisito, casi imposible. Esferas de 2 y 3 metros de diámetro, de hasta 16 toneladas de peso. Nadie conoce con exactitud su número. Se habla de cientos, más de 500 esferas de todos los tamaños, desde el diámetro de una naranja hasta 3 metros. Quizá más. Las hay en Palmar Sur, en las orillas de los ríos Esquina y Térraba, en las islas Camaronal y del Caño, en lo alto de las sierras de Bruqueña y en las regiones de Piedras Blancas, Cavagra, Buenos Aires, Vere y Pejiballe de Pérez Celedón. Pero estos solo son los emplazamientos conocidos. Al hallarse enterradas es posible que su número sea muy superior. Como en el caso de México, los nativos conocían su existencia desde mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Fueron tan parcas y confusas como las de los pueblos que habitaron Agualulco. Todos se limitaron a señalar al cielo, asegurando que las esferas eran obra de los dioses. Cuando van Acatara Nietzkida, Bagrava Shasta, Bacacta, Batapta. Porque eso es una piedra pesadísima.
donde vivían esas piedras nadie lo levantaba. Yo conocí una piedra. Ahí en ese tal obre, pequeña, que era desde 12 años seguro que yo estaba. Alrededor, los antiguos moros esos lo adornaron con figuritas de toda clase de animalitos así alrededor, de todo color. Y debajo de ese dejaban el oro ahí enterrado. Pero dicen que cuando levantaron esa bola que está en Palmar, debajo encontraron bastante tesoro. Pero esa fue la compañía que dispuso de eso. Fue a partir de 1930 cuando los arqueólogos tomaron contacto por primera vez con este fascinante enigma. En esa fecha, George Chittenden, empleado de la multinacional United Fruit, viajaba por Costa Rica comprando tierras para la plantación de bananos. Y fue en una de esas incursiones por la selva cuando Chittenden descubrió una serie de extraños montículos. Y sobre ellos, las formidables esferas de piedra. A su regreso a San José, informó a la doctora Doris Stone. 10 años después, a lo largo de 1940 y 1941, Stone se trasladó al Delta, procediendo al primer estudio científico y sistemático de las increíbles bolas. Las examinó, levantó mapas y tuvo el acierto de situar la ubicación original de 5 grupos con un total de 44 esferas. Y descubrió también otros ejemplares en las proximidades del pueblo de Ubita y en las orillas del río Esquina. En 1943 publicaría un primer trabajo que, lógicamente, llamó la atención de otros investigadores. Entre estos destacaron Mason y Samuel Lothrop, de la Universidad de Harvard. Ambos se adentraron también en las selvas y ríos de Costa Rica con el loable afán de desentrañar el singular misterio. Pero tropezaron con un grave obstáculo. Lamentablemente, la compañía frutera norteamericana ignoró el indudable interés arqueológico de las esferas. Y con una absoluta falta de escrúpulos, anteponiendo el dólar a la cultura, removió tierras y cauces, destruyendo muchos de los ejemplares o cambiándolos de ubicación. Para colmo de males, otras esferas fueron igualmente removidas de sus emplazamientos originales y trasladadas a cientos de kilómetros. Y hoy adornan casas y jardines particulares, así como parques públicos, bancos y edificios oficiales. A este desastre vino a sumarse la codicia. Al igual que sucediera en el municipio mexicano de Agualulco, el descubrimiento de las esferas de Costa Rica terminó provocando el nacimiento de un rumor tan absurdo como lamentable. En el interior, dice la creencia popular, se esconden grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Y muchas de ellas, como esta, fueron quebradas o dinamitadas. Pero arqueólogos e investigadores siguieron trabajando. En este caso, a diferencia de lo ocurrido en México, los costarricenses fueron mucho más sensatos y prudentes que sus colegas, los norteamericanos. A nadie se le ocurrió esgrimir el absurdo argumento de los volcanes. Las esferas de Costa Rica son obra humana. De eso no cabe la menor duda. En cuanto a las preguntas clave, ¿quién, cómo y para qué las hicieron? La mayoría de los expertos no tiene respuestas, al menos satisfactorias. Sencillamente, es un misterio de momento.
Y el misterio de las esferas se complica un poco más cuando uno desembarca en la paradisíaca isla del Caño, al oeste de Costa Rica. Una reserva biológica situada a 16 kilómetros del continente. En este lugar fueron descubiertas unas 10 esferas. Hoy solo quedan 2. Y surge una pregunta obligada. ¿Cómo las trasladaron? En esta isla, por supuesto, no hay canteras. Las bolas necesariamente tuvieron que llegar desde tierra firme. Y el enigma, como digo, se complica. Según los especialistas, para labrar una bola de 1 metro de diámetro, sería preciso un bloque de 9 toneladas. ¿Cómo se las ingeniaron los constructores para transportar semejantes moles a través del océano? ¿En qué clase de embarcaciones? ¿Qué tipo de navío podría soportar una carga semejante? Otro tanto sucede con la mayoría de los lugares de tierra firme donde aparecen las esferas. En la jungla, por ejemplo, tampoco hay canteras. Para encontrar los necesarios depósitos de granito, es preciso viajar al norte, a la sierra, es decir, a cientos de kilómetros. Y no hay más remedio que repetir las preguntas. ¿Cómo salvaron los ríos? ¿Cómo se las ingeniaron para atravesar valles, pantanos y colinas? Si las esferas eran labradas en los puntos donde han aparecido, ¿cómo se las arreglaban para tirar de bloques tan gigantescos? En el caso de las más grandes, de 2,5 metros de diámetro, los bloques de granito de las que debían ser extraídas podían superar las 24 toneladas. Naturalmente, el asombroso pulido y la perfecta esfericidad de estas bolas son un capítulo aparte. En este lugar, a más de 100 kilómetros de las canteras, pudimos hallar otros 5 ejemplares. Lamentablemente, también habían sido removidos de su emplazamiento original. Pero el pueblo, al menos, ha sabido conservarlos. Al llevar a cabo las correspondientes mediciones, quedamos perplejos. Las 5 presentaban la misma circunferencia. 3,6 metros con una variación en los radios de apenas 1 milímetro. Esta increíble precisión hace pensar a los expertos que los desconocidos constructores tuvieron que utilizar algún tipo de instrumental. ¿Pero cuál? Hoy, con el auxilio de las computadoras, difícilmente lograríamos una perfección semejante. En cuanto al pulido, de nuevo el asombro y el silencio. Curiosamente, cuanto más grande es la esfera, más cuidada es la terminación. Un acabado que casi brilla como un espejo. ¿Cómo lo lograron? Misterio. También la hipotética fecha de la construcción de las esferas aparece envuelta en la duda. Al tratarse de granito y caliza, los procedimientos de datación por carbono 14 no son viables. Y los arqueólogos han recurrido al llamado sistema de asociación. En otras palabras, estimar la edad de la esfera
basándose en la antigüedad de la cerámica y demás restos orgánicos encontrados al pie de la bola. Esto obviamente resulta arriesgado. Siguiendo esta fórmula de datación relativa, bastante dudosa a mi entender, algunos expertos han establecido la antigüedad en 1600 años. Otros las consideran más jóvenes, fijando el momento de la fabricación en el siglo XVI. Esta última hipótesis tropieza con un serio inconveniente. Si las esferas fueron talladas en el siglo XVI, ¿por qué no son citadas por los cronistas de la época? De haber sido testigos de su fabricación, hombres como Vázquez de Coronado, Gil González Dávila o Perafán de Rivera lo hubieran mencionado. Para algunos investigadores más osados que la arqueología tradicional, estas esferas podrían tener entre 2.000 y 3.000 años como mínimo. Y fundamentan su razonamiento en el interesante proceso de hundimiento de las mismas. Muchas de ellas, de 2 y 3 metros de diámetro, se encuentran prácticamente enterradas o semienterradas. Basta un sencillo cálculo para estimar el tiempo que han necesitado para ser tragadas por el terreno. Sea como fuere, lo que parece cierto es que estas magníficas y colosales esferas fueron construidas mucho antes de la llegada de Colón. Pero ¿para qué? ¿Cuál pudo ser su finalidad? Sobre este importante capítulo, la disparidad de criterios es todavía mayor. Hay quien asegura que estas esferas venían a demostrar el grado de poder e influencia de los caciques. Si esto fuera así, cuanto más grande y más perfecta, más notable sería el dominio del rey de turno. La teoría, sin embargo, no termina de convencer. Otros las asocian a enterramientos, quizá como un elemento de culto. Y aunque se sabe de algunas muy pequeñas que han sido halladas en tumbas junto a objetos de cerámica y joyas de oro, la hipótesis no resulta muy sólida. De las 500 bolas que han sido localizadas hasta el momento, ninguna aparece sobre una necrópolis. Cabe pensar, por tanto, que las dos esferitas descubiertas en tumbas fueran únicamente una posesión personal del difunto. Para el profesor Lothrop, el hecho de aparecer en grupos podría insinuar una serie de conocimientos astronómicos por parte de los constructores. La doctora Stone, como se recordará, descubrió un grupo con un total de 44 bolas. También en las proximidades de Piedras Blancas se hallaron otras 15 esferas perfectamente alineadas. ¿Se trata de mapas celestes? ¿Indican la posición de las estrellas? Hasta hoy, que yo sepa, nadie ha profundizado en esta sugerente posibilidad. Algunos nativos a quienes consulté me hablaron de algo mucho más fantástico. Según la tradición heredada de sus ancestros, estas esferas son poderosos centros de energía. Una especie de focos que irradian fuerza y bienestar y que afectan a la vitalidad y salud de personas, animales y plantas.
De hecho, dicen, los vegetales que crecen en el entorno lo hacen siempre con mayor exuberancia y agresividad que los ubicados a mayor distancia. Hablan con razón, sí, pero esa misteriosa energía no tiene nada de sobrenatural. Los materiales que forman las esferas, en especial el gabro y la granodiorita, contienen un elevado índice de magnetita. Y es justamente esta mena esencial del hierro la que atrae los metales y despliega la supuestamente fantástica energía benéfica. Y en este laberinto de posibles explicaciones nació también otra hipótesis contemplada con escepticismo por la ciencia oficial. Basándose en los planos levantados por Stone y Lothrop, el reconocido sociólogo Ivar Zapp asegura que las alineaciones de esferas son en realidad una biblioteca náutica, es decir, la señalización de rumbos marinos. Tomando uno de estos mapas, Ivar verificó que dos de las esferas apuntan hacia los rumbos 19 y 199 grados respectivamente. Este último pasa sobre la isla del Coco en Costa Rica, el archipiélago de las Galápagos y finalmente desemboca en la isla de Pascua. Al someter el citado rumbo a la computadora de vuelo de un avión, el ingeniero comprobó con asombro la impecable exactitud del destino nacido de ambas esferas. En un trayecto de 7.000 kilómetros, el desvío de un supuesto navegante que hubiera seguido esa alineación habría sido de apenas 70 kilómetros. Por su parte, la alineación con la tercera esfera señala directamente a Grecia y Asia Menor. ¿Casualidad? ¿Qué hay de cierto en la hipótesis de Ivar Zapp? Los científicos, con razón, desconfiaron del hallazgo de Zapp. La mayor parte de las esferas, como fue dicho, ha sido removida. Esto hace poco menos que imposible la constatación de los supuestos rumbos marinos. En cuanto a la sorprendente alineación que une Costa Rica con la isla de Pascua, el asunto tampoco mereció mayor consideración por parte de la ciencia. La verdad es que la proximidad de dos o tres esferas puede sugerir infinitos rumbos. Y otra por aquí. Hay una aquí y... Ivar Zapp sí parece tener razón en algo. Para el estoniano afincado en San José, las esferas son la viva manifestación de una cultura de expertos navegantes afincada en la Costa Rica que mira al Pacífico Sur. Una cultura precolombina de la que apenas queda constancia y que fue mencionada por Cristóbal Colón en su último gran viaje entre los años 1502 y 1504, los Iguares. En una carta dirigida a los reyes católicos, Colón manifiesta que los ciguares eran gentes ricas, con navíos, espadas y corazas. Y habla incluso de algo asombroso, siempre rechazado por los historiadores. Según los indios, en esas tierras del oeste, a 9 jornadas desde el Atlántico, existían ya caballos. Caballos utilizados para el transporte y la guerra. ¿Caballos? ¿Cómo es posible en 1502? Según la historia oficial, los caballos fueron introducidos en América por los conquistadores españoles.
¿Navíos? ¿Corazas y espadas? ¿Caballos? ¿Quiénes eran los ciguares? ¿Fueron los constructores de las perfectas y gigantescas esferas de piedra? En realidad, nadie lo sabe, aunque nos encontramos ante una circunstancia más que sospechosa. Esa civilización vivía justamente en la región de Golfo Dulce, es decir, en unas tierras en las que se ha descubierto la mayor concentración de esferas. En este sentido, la arqueología oficial de Costa Rica parece estar de acuerdo. Las esferas tuvieron que ser creadas por una cultura con un alto grado de evolución mental y material. Un pueblo con una especial sensibilidad y un notable sentido de la abstracción. Si observamos la naturaleza, comprobaremos que las esferas perfectas no existen. Y si es así, ¿cómo pudieron imaginarlas? ¿De dónde llegó esa sabiduría? ¿Por qué los nativos repiten una y otra vez que son creación de los dioses que bajaron del cielo? ¿Fueron los ciguares instruidos por esos familiares dioses? Como puede ver, el misterio de las esferas de México y Costa Rica sigue en pie. Y me alegro. Después de 30 años de investigación, he aprendido que los enigmas no deben ser desvelados. Solo así podemos seguir soñando. Y ahora sígame. Vayamos al encuentro de otro maravilloso sueño.